¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seas una vez más bienvenido a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Y pues bueno, el día de hoy déjame compartirte que vamos a tener un programa bien interesante, el cual estoy seguro que va a invitar mucho a la reflexión, pero sobre todo a compartir sumamente lo que haces todos los días con alguien que tienes muy cercano, con alguien que te acompaña todos los días, tu maestro. Y pues bien, déjame decirte que antes de iniciar nuestro programa y entrarle al tema que el día de hoy vamos a tocar, una vez más agradecer a don Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, por todos los apoyos que nos sigue dando para la realización de este programa. En serio, Alianza de Maestros agradece infinitamente todo el apoyo que nos brindan en cada uno de estos segmentos. Y también agradecer, por qué no decirlo también, a su equipo de colaboradores a través de The Heads TV, que con su profesionalismo nos ayudan todos los días, cada emisión, a hacer realidad este programa. Y pues bueno, recuerda el eslogan, The Heads TV te va aprendiendo. Y sin más, pues bueno, vamos a empezar el día de hoy acerca de nuestro tema, que como tú lo sabrás, el próximo martes, para ser exacto, es 15 de mayo. 15 de mayo en el cual se va a dar la celebración del Día del Maestro. Una celebración en la cual constantemente los maestros son felicitados cada año en esta fecha. Pero también vale la pena decir lo siguiente. Es una fecha que a veces solamente la tenemos presente por ser una festividad. Pero ¿qué pasa con el referente que podemos tener acerca del maestro? El maestro que se la pasa en tu salón de clases y que a veces, te lo voy a decir muy honestamente, tú desafortunadamente puede ser que no lo estés valorando de la manera como debiera de ser. ¿Cuántas veces no a este maestro le has puesto el apodo? ¿Consideras que es el maestro barco? ¿Consideras que es el maestro que comúnmente pues no te ayuda en nada, ¿no? O a veces incluso hasta das gracias cuando no va a darte clases. Pero déjame decirte que la labor del docente es una labor muy especial. Una labor en la cual, si te fijas, es una labor que no termina después de tus horas de tus horas de estudio. Seguramente tú vas a la escuela, entras de 7 de la mañana a 2 de la tarde, o bien de 2 a 9 de la noche. Y tú dices, yo ya cumplí, regreso a mi casa y hacer tus labores. Pues bien, déjame decirte que muchas veces este maestro de manera constante, que lo tienes ahí plantado, una, dos o hasta tres horas, apoyándote en tu programa de estudios, es una persona que, déjame decirte algo, tiene que preparar una clase y esto lo tiene que hacer antes de darte la clase. Tiene que darte la clase y muchas veces no sabes si este maestro acaba de tener un problema, algún familiar enfermo, algún familiar le acaba de fallecer, o bien, incluso, si está pasando por alguna complicación fuerte, ya sea en el ámbito de su persona. Y posteriormente, después de que te dio la clase, o después de que ha estado dentro del aula, tiene que salir y llevar tus tareas, llevar aquellos trabajos, revisarlos, leerlos, para al final de cuentas, al final de cada periodo, poderte brindar, como debe de ser, una calificación a tu esfuerzo. Este maestro no descansa. Tiene que preparar clases. Tiene que generar conocimiento. Tendrá que estudiar. Tendrá que apoyarte en ese sentido. Y el ejemplo más claro, tú lo puedes ver en este momento en la lámina. Este maestro que te fue guiando desde que estabas chico, desde que seguramente estabas desde el kinder o el preescolar, y empezaste a generar tus primeros rayones con las crayolas o tus primeros dibujos y demás, hasta hoy en día ser todo un chico de nivel secundaria en el cual tienes que mejorar la pluma, tienes que entrarle a español, a matemáticas, a geografía, a ciencias naturales, etcétera, ¿no? Pero este maestro además, déjame decirte, muchas veces quiere ser tu amigo y en su gran mayoría te podría decir que el 80% de estos maestros no solamente te quieren ver feliz dentro del aula, te quieren ver feliz en la vida, te quieren ver feliz en tu familia. Pero resulta ser que hoy en día muchos de tus compañeros prefieren rechazarlos, prefieren no tratarlos, cerrarse en ese sentido. Y déjame decirte algo. En un maestro puedes encontrar un verdadero y leal amigo, pero también depende de ti. Hoy en día, desafortunadamente, tú que eres muy bueno en la computadora puedes observarlo. ¿Cuántas veces no puedes encontrar videos en el cual los maestros son agredidos por alumnos?
resulta verdaderamente increíble ver cómo la violencia ha escalado de tal magnitud que antes el maestro era un personaje verdaderamente respetado. Y hoy en día puedes encontrar infinidad de videos en donde no solamente son golpeados, son humillados, en donde además los alumnos lo retan en ese contexto. Cuando, si me lo permites, quisiera pasarte esta próxima imagen, en la realidad es todo lo contrario. Este maestro que se la puede pasar tratando de orientar tu vida, tratando de dar un mensaje distinto al que comúnmente podrías encontrar. Te podría decir que hoy en día hay muchos maestros que están dispuestos a caminar horas con tal de llegar al aula, con tal de encontrar a los alumnos y poderles brindar el conocimiento necesario que ellos saben que les va a hacer felices, que los va a educar para la vida en ese contexto. Pero también déjame decirte que hay muchos maestros, como el de la siguiente lámina que podrás observar, que también no solamente están dispuestos a brindar conocimiento, también brindan una asesoría, brindan un camino, brindan con sus capacidades, muchas veces referentes de vida para con los alumnos. Me he encontrado maestros que verdaderamente han hecho milagros con muchos de tus compañeros. Te puedo decir de maestros que en su gran mayoría han evitado que los chicos lleguen al grado del suicidio, que los chicos se vayan de casa. Y con esto te quiero compartir una experiencia de un maestro que para mí fue un ejemplo a seguir hasta la fecha. Fíjate que cuando estábamos en primaria, había un compañero que traía muchos problemas familiares y constantemente se refugiaba en este maestro. Este maestro, que llegó a ser un verdadero ejemplo, un héroe, a veces yo le digo, por todo lo que nos brindaba, por todo lo que nos aportaba, este compañero un día tuvo la confianza de acercar y decirle: maestro, adópteme. ¿Por qué razón? Porque veía en ese maestro un ejemplo a seguir, casi un padre. Y porque en realidad era un maestro que nos brindaba no solamente conocimiento académico, nos brindó elementos para desarrollar nuestra personalidad, nos dio autoestima, nos brindó afecto, nos brindó además un gran ejemplo de civismo, porque era un hombre que nos enseñó a decir el buenos días, el buenas tardes, el gracias, el con permiso, o incluso, te voy a poner un ejemplo, llegó al grado de cuando este hombre se llegaba a quitar el saco, pedía permiso y decía a los compañeros: con su permiso me voy a quitar el saco. Este tipo de modalidades, este tipo de modales que hoy en día podemos visualizar son los que necesitamos en ese sentido. Y muchos de estos maestros nos lo brindan. Regreso para concluir el caso de este amigo. Este compañero que le pidió a este maestro ese ejemplo, que lo adoptara, obviamente el maestro lo orientó para que la condición en su casa fuera mucho mejor. Hoy en día es un gran profesionista, es un hombre que entendió el sentido del valor que el maestro le pudo brindar en ese sentido. Por esto mismo, es tan importante que cada maestro que llegue a tu vida, lo puedas aprovechar, lo puedas explotar en el buen sentido, aprendas de él y sobre todo, que te ayude a formarte día con día. ¿Por qué razón? Porque hoy en día necesitamos cada vez más herramientas que nos permitan salir adelante en la vida. Los exitosos, déjame te digo algo, no están solamente en aquellos, o no son los que solamente atribuyen o van obteniendo riqueza, no. Los exitosos son los que tienen tal capacidad de análisis, de desarrollo, de desenvolvimiento, de conocimiento y de valores que le van a permitir ser una gran persona esté donde esté. Hoy en día confundimos que la persona de éxito es aquella que tiene. Y los maestros, te voy a decir algo, nos enseñan a ser personas íntegras de grandes triunfos, de constantes triunfos en ese sentido. Y pues bueno, ante todo este panorama, hoy en día quiero decirte, la celebración del Día de Maestro que sea una gran oportunidad para hacer un reconocimiento a todos estos maestros que día con día se paran enfrente del aula, que te brindan paciencia, que te brindan sabiduría, que te brindan entrega, pero lo más importante, que te brindan el corazón por la docencia, por los deseos de que aprendas y que crezcas y que seas mejor en ese sentido. Este próximo 15 de mayo, no solamente pienses en el maestro como la persona que te complica la vida o que te deja mucha tarea, no. Este próximo 15 de mayo, te quiero pedir que pienses en el maestro como esta persona que te ha ayudado a crecer,
que te ha ayudado a ser mejor persona, que te ha ayudado a ser mejor alumno. Tan solo recuérdalo. Llevas más de 8 años de estudiante y en cada uno de estos años seguramente ha aparecido un maestro que ha dejado una huella importante en tu vida. El día de hoy te quiero invitar a que el próximo 15 de mayo le brindes un reconocimiento a tu maestro, diciéndole un gracias constante por lo que te ha brindado, por la paciencia que te ha tenido, por el esfuerzo que ha desarrollado en cada una de las clases que te ha brindado. Quiero cerrar esta reunión contigo, este trabajo, esta transmisión, no sin antes decirte que es una verdadera emoción recordarte que un maestro es una persona que siembra todos los días. Es una persona que te va a brindar grandes, grandes satisfacciones cada que lo recuerdas. Y claro, no voy a negar, habrá algunos que se han olvidado del sentido trascendente de la vocación de ser maestro. Pero tú seguramente tienes dentro de tu aula ese maestro que transforma la vida. Y a él hay que agradecerle con un gran gracias por la labor que realiza todos los días en favor tuyo, en favor del bien que realiza contigo y sobre todo en favor de este país que tanto necesitamos fortalecer la educación. Quiero cerrar este programa una vez más agradeciendo a don Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, por cada uno de los apoyos que nos ha brindado para la realización de este programa. Agradecemos al equipo de DGETS TV por cada uno de los apoyos, de las facilidades que nos brinda y del profesionalismo con que nos apoya para la realización de estos programas. Recuerda, el 15 de mayo es un día especial, es el Día del Maestro. Festejémoslos dándole las gracias a cada uno de ellos por lo que nos brinda, por lo que nos va a seguir brindando y sobre todo, porque juntos con la educación seguiremos construyendo un país de paz en cada uno de los lugares donde estamos. Muchas gracias y hasta la próxima.